Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un display de cartas que se llama H. Es uno de los movimientos que más me pedís desde hace mucho tiempo. Lo publiqué hace como un par de años en inglés. Y bueno, también estuvo publicado en Suspiro 2. Es un display muy bonito, es un display dinámico. Recordad que hay varios tipos de cortes en Cardistry. Están cortes a dos manos, a una mano, aéreos, bueno, abanicos, de todo, ¿no? Y un display vendría a ser como una parte de un corte a dos manos, en la que las cartas se posicionan de una manera muy visual, normalmente estática, a no ser que haya algo de movimiento en el display, como es el caso. Esto dota H de mucha originalidad, considero que es un movimiento muy original, así que bueno, no me enrollo más y vamos a verlo. Bueno, empezaremos en agarre dealer o mechanic, que sería este de aquí. Recordad, en la mano izquierda si sois diestros, en la mano derecha si sois zurdos. Yo soy diestro, así que bueno, deberéis saberlo ya si habéis visto más de algún vídeo mío, pero bueno, paso a aclararlo porque de vez en cuando me llega algún comentario en plan: Miquel, eres zurdo diestro, yo soy zurdo, yo no diestro. Pues yo soy diestro y por lo tanto la mayoría de cortes me empiezan todos los agarres en la mano izquierda, no sé que se diga lo contrario. Pasamos a dividir en agarre Z, que sería este de aquí, así, pam, lo paso a explicar hiper rápido porque lo he explicado en 10.500 vídeos, que sería dividimos con dedo pulgar en esta posición, dedo índice de la mano izquierda rompe el paquete y este sería el agarre Z, pero el que vamos a hacer es el agarre Z desarrollado, por así decirlo, que sería haciendo esto, ¿vale? Es decir, el dedo índice, clac, divide esto. Y bueno, pasamos a sujetar el paquete central con los dedos anular y pulgar, anular derecho y pulgar izquierdo. De esta manera queda así, que podría ser un agarre muy similar a la posición del skater, pero no vamos a hacer un skater. Lo que va a ocurrir aquí es que este paquete de cartas va a pasar a sujetarse con estos dedos, con dedo anular izquierdo y el dedo pulgar va a seguir igual, y lo van a posicionar aquí arriba. Es una especie de movimiento en rollo civil, ¿no? Entonces pasa a ser sujetado por el dedo anular, que sigue sujetándolo, pero ahora es el dedo pulgar derecho el que lo sujeta, y de nuevo el pulgar izquierdo pasa a ubicarse aquí. Ahora el dedo índice ayuda, todo esto es para ponerlo aquí, ¿vale? Y ya tenemos la primera posición de display, que va a ser en la mano derecha, este paquete de la mano derecha. Voy a repetir de nuevo esto, ¿vale? Muy rápidamente. Sería dividimos, hacemos posición de skater, lo pasamos debajo, lo pasamos encima, posicionamos los dedos así y preparamos esto para introducir estos dedos así, ¿vale? Quedaría este paquete sujetado por meñique, anular y dedo medio. Entonces lo que ocurrirá aquí es que poquito a poco vamos haciendo una especie de movimiento de civil con el paquete que antes era el superior y pasa a ser sujetado por dedo medio y dedo pulgar izquierdos. Al mismo tiempo, este paquete de aquí, que será el paquete que va a girar, pasa a ser sujetado por dedo pulgar en la misma posición, pero ligeramente desplazado a esta esquina, porque es indispensable para la rotación que vamos a ver, y dedo índice en la esquina superior izquierda. Joder, cómo domino ya el tema de las explicaciones, se nota que llevo unos cuantos vídeos. Y nada, y bueno, pasa el dedo índice a sujetar este paquete aquí, ¿vale? Y dedo índice izquierdo va a hacer digamos, el punto de rotación. Es decir, va a ser lo que nos va a ayudar a rotar el paquete. Así, fijaros. ¿Lo veis? Poquito a poco se va haciendo la rotación. De esta manera, ¿vale? La rotación esta se produce al mismo tiempo que en realidad ocurre otra cosa, ¿vale? Pero os la he explicado separada para que lo vayáis comprendiendo todo. Es decir, hacemos la rotación al mismo tiempo que este paquete, del cual no he dicho nada hasta ahora, pasa a ser sujetado por estos dedos así, ¿vale? Este display lo vimos en el corte de pulgar hace ya unos meses, pero igualmente, bueno, paso a que lo podáis observar, sería así. Entonces, al mismo tiempo que rotamos, ya hemos hecho el agarre este y nos permite ya tener este pedazo de display así, que es súper bonito, me encanta este display, pero en realidad el display solo acaba de empezar, por eso me mola H, porque cuando dices, hostia, has llegado al display más guapo, no, el display acaba de empezar. Entonces, lo que ocurrirá aquí es que habrá un cambio de agarre, es decir, este paquete de aquí pasará a ser sujetado por el dedo medio izquierdo y el dedo índice, y el dedo índice de la mano derecha pasará a sujetarlo así. De esta manera los dedos índices sujetarán el paquete y esto permite hacer esta increíble rotación, ¿vale? A cámara lenta es algo complicado, ¿vale? Paso a hacerlo a cámara un pelín más rápida. Es muy importante, y aprovecho para explicaroslo también, la cantidad de cartas de cada paquete, ¿vale? No tiene que haber muchas cartas, Luego explicaré en detalle de esta posición, ¿vale? Para que lo veáis. Pero ya os avanzo que la cantidad de cartas no tiene que ser muy grande, fijaros cómo rota, hasta que llega al punto máximo de rotación, que sería cuando contacta con el dedo medio de la mano derecha y con el dedo anular de la mano izquierda, que sería este aquí, clac. Que si os fijáis se parece un poco al Roman Cut, pero no va a girar evidentemente aquí. Entonces cuando llegamos a este punto máximo, deshacemos el movimiento, así, 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 ¿vale? Y cuando llegamos aquí, el dedo pulgar entra en acción y pasaríamos a hacer el cierre del corte, ¿vale? El cierre del corte sería pasar la mano derecha por debajo, ¿vale? Y el paquete que teníamos sujetado en esta posición pasa a depositarse encima, al mismo tiempo que se cierra el paquete que se tenía en la mano izquierda y solo queda el paquete de la mano derecha, que lo cerramos con un giro muy sencillo. Bueno, pues eso, que básicamente no es demasiado complicado, tampoco es un corte fácil, es un corte que yo diría que es de dificultad media, a mí me gusta muchísimo y bueno, paso a daros algún consejillo así práctico para que a la hora de hacerlo lo podáis tener en cuenta. El primero, como ya más o menos avanzado, es la cantidad de cartas que utilizáis en los paquetes del corte. Ya habéis visto que si utilizáis muchas, realmente los movimientos no saldrán tan limpios. Es mejor utilizar muy poquitas cartas en los paquetes para que de esta manera no tengáis problemas de descuadre de las cartas, ¿vale? Entonces, hay un punto en el corte que sería este de aquí, que es justo cuando antes de rotar. En este punto podéis depositar cartas. Si veis que, por ejemplo, este paquete tiene muchas cartas, podéis depositar cartas aquí y limpiar de algunas cartas. Mira, ahora, por ejemplo, voy a depositar alguna, ¿vale? Sería aquí, pam, he depositado una. De esta manera me queda más despejado de cartas este paquete y me permite a la hora de rotar más fluidez, ¿vale? Este es un pequeño truco que tenéis que tener en cuenta. Bueno, también comentar un pequeño detalle para la hora de girar el paquete del display, comentar, que sería este, que a la hora de girarlo hay un punto que sería cuando, fijaros, ahora está en la parte inferior del dedo índice, cuando cambia la parte superior es un punto un poco de riesgo. Aquí se os podría llegar a descuadrar este paquete, ¿vale? Practicar, practicar y practicar, no hay más secreto, ir practicando poquito a poco, ya lo veréis, ya le iréis cogiendo el truquillo, no tiene más misterio que ese. Es un punto delicado del corte donde se os pueden descuadrar, así que ahí prestar atención. Ayuda, como ya he dicho, controlar la cantidad de cartas de ese paquete. Cuantas menos haya, más difícil será de que se os descuadren. Y bueno, también comentar que el corte H se podría llegar a dividir en el corte que he llamado mini H, ¿vale? Lo explicaremos en sucesivos vídeos, es una pequeña tontería, pero creo que puede serviros porque hay veces que quieres hacer un display, que quieres que quede bonito, pero no quieres arriesgar por miedo a que se te puedan caer las cartas, ¿vale? Entonces ayudaría el hecho de hacer el corte H solamente hasta el display, que sería el mini H, pero como digo, ya lo veremos. De momento en este vídeo solo os explico el H, que es el, digamos, el gordo. Así que bueno, espero que os haya gustado el movimiento, como digo, es uno muy que me pedís mucho y nada, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.